Buenas tardes, bienvenidos a nuestra retransmisión del Top 4 del torneo de Zaragoza, de la Liga de Zaragoza, que pues eso, se encuentra ya en Top 4. Por un lado se encuentran Alex Furgo y Nacho Román, y por el otro lado enfrentará a Robert con Pablo. Para comentar esta primera partida, contamos con la presencia de Pablo, uno de los semifinalistas. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, ya ves aquí, a ver qué es lo que nos traen estas dos listas tan dispares. Sí, sí. A ver quién sale de posible rival también. A ver qué tipo de listas juegan y tal. ¿A ti te interesa? Sí, desde luego, saber a ver un poco lo que están jugando. No, es que no he jugado con ninguno de ellos en ninguna de las ediciones que he participado todavía. No sé si porque yo iba muy por abajo no he tenido ocasión. A mí como me echaste del top 2, pues... Sí. Bueno, yo Nano, no sé muy bien quién fue, porque Nano se metió un poco en el fregado con Kylo y casi se le escapó la partida en esa maniobra que se metió ante todos. Bueno, pues estas listas, la verdad es que, bueno, una de las que hemos hablado en el podcast, que es la del enjambre de mosquitos con Torquil, que a mí, desde luego, lo que dijimos en el último episodio, todo con Torquil es mucho mejor. En esa... Pues eso, con los autoblaster, que da muchísima muchísima garantía a la hora de estos críticos que entran sin oposición. Y la facilidad del Torquil de bajar la iniciativa 1-0 y asegurarse que disparas con todos, que es al final un poco la clave de una de las desventajas que a lo mejor pueda tener un enjambre, pues en este caso pues la mitiga bastante. Y la otra lista, pues bastante sorprendente, porque ahora mismo no se suelen ver muchas naves grandes. Sí que me quiere sonar que te lo habéis comentado alguna vez de las partidas que os ha tocado jugar, que suele jugar este tipo de listas con muchísima pegada. Porque esta era configuración de era con... ¿Han puesto el tiempo? No. Sí, avísales, sí. No sé si la... Pero vamos, maniobras se están poniendo ya, ¿no? Ah, pregunto. A ver, perdón. ¿Habéis puesto el tiempo ya? Sí, ahora. Vale. Ya lo he puesto. Vale. Pues eso, como decía, la lista de Alex... de Alefurgo, pues eso, con mucha pegada, sobre todo con Hera, que lleva a Sau Guerrera con la posibilidad de hacerse daños a sí misma para cambiar a críticos y sensores avanzados, que también le da muchísima muchísima ventaja a la hora de evitar colisiones. Y Han, pues con la configuración de R2-D2, que también le da mucha mucha vida. Entonces, a ver, es una partida muy interesante. Yo apostaría de primeras por el enjambre, por más que nada por la posibilidad que tiene de meter bastantes daños y que el mosquito pues tiene mucha, aguanta mucho y contra dos disparos. Va a necesitar hacer focus, yo creo, Alefurgo para empezar a hacer daños a una nave. Pero bueno, tiene mucha pegada también, entonces si consigue meter daños pronto y bajar naves antes de perder alguna de las suyas, que supongo que será la primera que pierda sea Hera, pues bueno, tiene posibilidades. Sí, ya veremos. Ya veremos, porque a ver, yo en un principio no la veo demasiado, o sea, la veo más favorable para Nacho, para los mosquitos, básicamente porque, por ejemplo, Hera es una nave que va pensada para ir al choque y pegarte pleno y pegarte unos meneos exagerados. ¿Cuál es el problema? Que si vas al choque contra todo el enjambre, Torquil te hace un cero y festival. Y comes sin conocimiento. Sí, es lo que pasa. A ver, yo... Luego también hay un detalle que claro, a mí me... Que en principio el planteamiento a lo mejor de Alex es dejarse a Han Solo para el final, porque tiene esa regeneración, porque tiene esa
esa capacidad a lo mejor de mantenerse en los obstáculos y hacer un uno contra uno que le salga, salga beneficiado. Pero claro, tienen las autoblasters que si no estás mirándolos con el arco delantero, los críticos te los comes. Exacto. Con independencia de lo que estés haciendo. Entonces tiene que mantener muy bien la distancia y a ver, eso es complicado también para Han Solo. Sí, a ver, a mí este es lo que estamos hablando, las listas que suele jugar suelen ser muy potentes, muchísima pegada. Yo lo que me jugaba a mí en la última jornada de liga pues era este Han Solo con Wedge y con Farrell, sí, con Farrell. Oye, Farrell. Yo tuve la suerte de que en el primer cruce pues le tiré a Wedge. Sí, sin recibir daño, pero luego este Han Solo me destrozó. Destrozó toda la lista, bueno, a base de buenas tiradas y de que yo tuve dos blanqueadas contra Farrell cuando tuve la oportunidad de tirarlo y ya me encenegué mal, o sea, jugué mal, planteé mal la jugada. Sí, porque esa fue la que jugabais precisamente la de entrar en los playoffs, ¿eh? ¿No? En la sí, final. Sí. Si hubiera hecho un poquito mejor, si hubiera tirado a Farrell antes, pues posiblemente estaría jugando yo. Pero pues bueno, ha cambiado a Wedge y a Farrell por era. Bueno, y aquí de momento pues eso, en el chat veo que está Edu. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, paquete. Ay, pues estará currando, ¿no? El tío. No sé. ¿Qué hora es? A ver. Las 9:15, pues a lo mejor sí que está currando. O de camino. En fin. Pues va cargando ojos ya en Torquil, porque va con el título y con Zam para variar. A mí es la lista que, como decíamos, ya hemos hablado en el podcast, me parece muy buena la lista Scum. Muy sólida, en el sentido de tener unas naves muy, muy eficientes, con 4 de vida, 3 de agilidad, con los autoblasters, y luego el cuervo sí que es verdad que tiene un poco más flojito, pero claro, tienes que pasar por delante de todas las otras 5 naves. Para meterle caña. Entonces no sé. Están jugando muy. Vamos, la estrategia, están los dos, uno manteniendo el bloque y el otro tratando de hacer un enfrentamiento, pues eso, no contra todo el enjambre, no. Y se lo ha pensado, en lo de ir de frente, vamos. No, lo tiene bastante claro. Es lo correcto, o sea, que no. Sí. Intentar meterlo por las piedras y que sufra un poco. Sí, tenemos a que están por aquí diciendo, pues eso, están jugando esta semifinal dos jugadores de la zona de Huesca, mientras que en la otra semifinal será de la zona de Zaragoza. Exactamente. Habrá un Huesca Zaragoza, ¿no? En la final. Sí. Pero es que no sea como el fútbol. ¿Desastroso o cómo? Bueno, está todo muy contenido. Es que está muy. Es que no. Sí, va a ser un muy táctico al final, sí. Yo creo, esta partida. Si lo que hace es meterse ahora, por ejemplo, el rebelde por las piedras, pues lógicamente al final va. Juegan en su perjuicio, entonces van a hacer un poco la NASCAR, yo creo, a ver cómo por dónde tira, si le fuerza un poco al Scum a entrar, que también tampoco tiene necesidad, porque tiene más dados, o sea que puede tomárselo con calma. Es igual vemos varios turnos aquí de dar vueltas, sí. Sí, a ver, hay que pensar que a ver, de momento la ventaja la tiene Nacho. Porque a fin de cuentas, en caso de salva, pues son 12 dados, ¿no? Torquil son 2, pues sí, 12 dados. Bueno, ahora mira, me dejas con la duda si en el... No, porque es el que... Si en una salva... Lo que te marca la carta.
Lo que te marca la carta no cuenta el cuervo oxidado. Pues, tengo dudas ahora, ¿eh? En caso de una salva, si se puede tirar 3 dados. Voy a abrirme el reglamento para saber si está faqueado. Un cambio en Torquil. Pero bueno, vamos a tener que pensar en hablar de, yo qué sé, de las nuevas naves o que parece que Vader va a costar más de 100 puntos. Que eso no puede ser cierto, hombre. Es Bueno, Vader. no, que lo han dicho en el artículo. Eso es oficial ya la fuente, ¿eh? Sí. Pero vamos, que eso es Pero para. igual es 101, pero bueno. 100 no va a ser. 100 no va a ser para que no aciertes. Exactamente, pero bueno, a mí me da igual, fui el que más puntos di, o sea que yo estoy muy, muy A tranquilo. ver, yo dentro de lo que cabe, o sea, el Sí, tú te problema. quedaste por ahí. Yo Pero vamos. 97, pero el problema lo tiene Nano de momento. Exactamente. Yo realmente, como al final lo que se decidía era el que perdía, ¿no? Eran los dos que menos acertaran o el El que que menos acertara. más lejos se quedará en las predicciones. Pues bueno, pues me quedo tra bastante tranquilo. Tonel, si me deja. Parece que va a girar todo el enjambre. Se está girando así. Oh, no encuentro lo del Maldicrow, pues igual vemos más de los disparos un poco antes, que tampoco está mal. A ver, es un buen momento para girar porque tiene espacio ahí. Y no está muy metido en las piedras. Torquil, pues al choque. Me pasa que. A ver, sí. Ha sido un 3. Uy. Qué mal he quedado. Ese movimiento ha sido muy sexy. Uf. Al suelo. Perfecto. Da tensión. La verdad es que se queda bastante. A ver, tiene sensores avanzados, ¿eh? O sea que tampoco le afecta mucho pasar por encima de la nube. O sea que si quiere hacer lo que sea, se va a comer un strain que le va a dar un poco igual, seguramente. Pero claro, sí que es verdad que al final lo que le interesa es no entrar con. Si Contra entra con todo. las dos contra todo, claro, es que. Y tratar de enganchar a uno del enjambre con las dos naves, porque si no, a ver, tira 4 dados, pero vamos, tirar un mosquito de un leñazo es bastante, solo con era es difícil. Pero es que ahí hay que pensar qué vas a hacer, cómo sales de ahí. Tres abierto, no pasas la nube. Bueno, pero te da igual porque tiene sensores. Sí, pero el siguiente turno no vas a tener nada. Bueno, a lo mejor no sé si puede aguantar, con un refuerzo aguanta, me imagino. O sea, lo que pasa que es tratar de meterse ahí y a comerse la primera cometida con Hera y tratar luego de atraerlos con Han. Y cada uno por un lado, no sé cómo se quedará, la verdad. Porque tampoco es que tenga mucho. El Koi ya no es ese Koi fantástico que tenía antes de 5, que la dejaba mucho espacio. Ahora es la VCX es de 4, no cabe tan bien, le puede bloquear fácilmente. Entonces, y es una, al final no deja de ser una nave que sobre todo es arco delantero, aunque va con una dorsal. Sí, pero vamos, es que vas a. Que sí, puedes ir al choque. Ahora lo único que tendría que hacer Nacho es escalar los mosquitos para que eso te puedas chocar con uno. Más que escalar es hacer un. A ver, no creo que vaya a hacer un 5. Este ¿Quién? turno. ¿Nacho? No, este turno me imagino que hará movimiento corto.
que no le hace falta en realidad, o sea que... Aunque bueno, con un 4 yo creo que, no, que se queda bastante bien. Pero vamos, tampoco le interesa meterse a corto alcance, porque entonces sí que le, a ver, aunque le baje a 0, un leñazo de era se va a comer, entonces... porque no lo va a tirar en un turno, pero... Pero vamos, le acortazo en 5 dados, que le puede, con los críticos y tal, le puede reventar una nave. Entonces, a ver. Claro, que más o menos el cambio ideal sería un par de naves o dos naves y media, sería lo suyo, ¿no? Dos naves aún se puede plantear, pero una nave por era es un... Es poco. No, y luego es que tal como van, sales de uno y te vas a encontrar con el otro. A ver, es una partida muy complicada para sí. Lefugo. Igual tenía que haber sido un poco más. Haber ido un poco más lento. Para no entrar tan pronto en. Haber esperado un poco para que el otro se atrayera más hacia la zona central y haber aprovechado más esa posición de asteroides, entonces... Pero bueno, vamos a ver. ¿En la torreta dónde la tiene puesta? Porque es que yo aquí no veo nada. La tiene a un lado, ¿no? Que se a ver qué es lo que deciden ahora. Okay. A ver qué amplitud de movimientos juega el enjambre. Pues va a saco. Yo no habría tirado tan largo, no sé. Pero bueno, igual entra bien. Se mete a saco. Yo ya te digo, yo hubiera hecho con uno de ellos un movimiento un poco más corto. Más que nada porque, según lo... Vamos, no creo que choque con las dos. Y Torquil... Ah, supongo que... Ahora, si el otro ha hecho un movimiento corto... Torquil llega. O no. Tampoco ha atrasado. Igual por eso ha movido largo, para asegurarse de agarrarle con Torquil, pero vamos. Vamos a ver. ¿Qué ha hecho? Está haciendo sensores. Va a hacer blanco fijado. Va a hacer blanco fijado, sí. Yo ahí haría refuerzo, pero bueno. Va todo full al ataque. Y probablemente, no sé, bueno, a ver qué movimiento ha hecho, pero si... Ay, espera, perdona. Era el uno recto, que a la hora de moverlo... No veo la maniobra, macho. Uno, va a ser un uno recto. Ah, o un uno suave, ¿no? O un dos suave. Ah, vale. ¿Qué pasa? Que con eso se sube encima ¿Y la dorsal hacia dónde la tiene? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Se come. Hacia la izquierda, perdón. Hacia ellos. Sí, pero vamos, ahora por ejemplo, el amarillo le va a disparar los autoblaster. Sí. Y lo que entra. Sí, bueno, pero gana la nube, ¿eh? Tampoco está mal. Ahora lo lógico es meterle con todo al azul, ya que lo ha fijado. Y lo que no sé es si para el azul ha salvado la nube o no. Porque está muy, muy justo, ¿no?
Da justo en la línea, tío. Y no llega con Torkil. Pues eso es bastante positivo para Ale. Va a meter con el halcón. Y puede, si consigue tirarles al azul, pues bastante bien. Vamos a ver cómo le va el ataque. A este mismo. ¿Vale? Tira 4 dados para defender por la distancia. Y a ver, Han Solo. Lo mete todo. Hola. Muy bien. Pues le va a obligar a gastar el ojo. Vale. Y ahora defender a pelo contra Hera. Sin nube. Rango 2. Vale. Dice que sin obstrucción. Y son 4 dados. Puede tirar todo. ¿Puede tirar? Sí, nada, tendría que blanquear, pero... Y bueno, y están los críticos, que sí, me imagino que usará a Sau. Blanco repite fijado. El blanco fijado. Va a repetir el ojo también. Pues va a estar un escudo, me imagino, para meterlo todo. Son críticos. Uno y crítico. Escudo y crítico. Uy, panfala. Tira un dado menos. Bueno, pues tampoco, ni tan mal. Vamos, ha tenido suerte en defensa, ¿eh? Ok. Ha evitado... Joder, este no llega a hacer. Pero bueno, 5 daños, ¿no? Sí, no he contado mal. Torkil no llegaba ya antes. Pues vamos a Hera. Dos dados. Dos dados con nube. Pero no tira, ¿no? Con el strain, nada. Por la... Este turno. Bueno, dos dados, no, tres con la autoblaster que está en bullseye. Ah, bueno. Dos. Quita el strain. Y entran los dos. Vale, a ver si... Vamos a ver los demás. Rango 3. En bolsa y obstruido. Tirará dos dados. Pues vamos. Y uno lo podrá modificar. Vamos. Una cara vacía. Vamos a ir a él, venga. Gastar el ojo. Un impacto, gastar ojo. Dos. Eran dos. Y era... Pues se come uno porque el ojo no lo puede cambiar. El rosa, exactamente igual. Pues otros dos. Entra uno. Cambia uno con la nube. Era 9 de vida. Lo mismo. Pues este el mismo. Uno. Lo esquiva. Y ahora. Tres daditos. Autoblaster, tres dados. Si los críticos son indefendibles. Pues si saca un crítico, va para adentro. Además ahí tiraría. No tira dados. Pues. Esquiva uno. Uno y un crítico. Anti-engage. Redondado, ¿vale? Okay. Juego en el panel de mandos al principio de la fase de combate antes de atacar, ¿no? Tira un dado para sufrir más daños. Pues a 7. 7 daños a Hera a cambio de medio mosquito. Uh-huh. Complicado. Complicado. Solo va torre. Error.
yo te he hecho medio cartel spacer, tú me has hecho medio jera. Igualita la. estoy igualado. Y ahora mala salida para Era. A ver, que ahora hay que pensar más. No sé si tendrá opción de usar su habilidad para buscar a lo mejor una mejor posición, cambiar la maniobra, pero claro, es que no tiene muchos problemas el Nacho para tratar de terminar la faena. Pero bueno, a ver, ¿qué opciones? Ahora un 1 abierto con cada uno de los mosquitos. Incluso ir a bloquearle a Han el movimiento para que no pueda girar el arco y no dispare este turno. ¿Ha girado el arco? Sí, lo lleva para adelante ahora. O lo ha girado ahora al final del turno. Lo ha girado con el artillero ágil, lo ha girado hacia los lados. Ah, vale, lo ha puesto hacia los lados, vale. A ver, también está marcándole hacia dónde va a ir, pero bueno. También es lo lógico que vaya a hacer una maniobra evasiva, no meterse ahí en el medio, pero bueno. Comenta Robert, no sé si lo has leído. No. Que se han olvidado del crítico del mosquito azul. Ah, pues no me he dado cuenta. Y es más, yo creo que cuando dispara con el mosquito amarillo, por el bullseye no había... Estaba a rango 2 por bullseye, no había nube. Sin obstrucción. Y no tendría que haber tirado el dado. Pues yo tampoco me he dado cuenta de lo del crítico, la verdad. Y además ha sido el primer disparo, macho. Bueno. Una cosa por otra, igual lo que. Tampoco vamos a... Vale, yo estoy. Yo también, cuando quieras. Vale, pues voy. Ahora sí que lo va a hacer un cero. Casi. Y le fijo a blanco. Un cero, dices. Es decir, ahora me imagino que sí que le hará cero a Era. Pero le ven, ¿no? Porque la habilidad es... ¿Rojas o azules? No. Si lo que digo es ahora con Torquil, me imagino que le hará un 0 a... Vale, te refieres eso. Vale. Lo que imagino que... Vamos a hacer sensores avanzados con Jera. No puede, está en... Voy a coger un reto frontal. Ah, bueno, podría.
uno. Sí, sí. A ver, yo, de todas maneras, si hubiera hecho una roja, no se quedaba tan mal, ¿no? Si hubiera hecho el COI. Teóricamente uno cerrado. Lo puede cambiar. Pero. Yo creo que esquiva, por lo menos. ¿El COI cabe? Yo creo que sí. Que no, como no puedo, como no muevo la cámara para la retransmisión, no te lo sé decir si cabe, porque tendría que. No sé dónde han puesto ese asteroide, no sé si han puesto muy arriba del todo o no, en la esquina. Pero vamos. Es que la esquinica de abajo. Si me entra el 4 COI, me salgo de los de los arcos, que no es ninguna tontería. Pero vamos, si entrara, yo creo que al rosa lo evita. Al rosa y al verde, claro. Y se queda contra nosotros. Sí, lo hace. Lo hace muy bien. ¿Ha entrado? Y evita. Sí, sí, ha entrado. Muy bien jugado. Y yo creo que evita incluso al. No sé si evita al azul o no. El tiro de Torque va a ser dolorosísimo, pero bueno. El azul yo creo que lo ve. Es que como está el token. No veo el arco bien. Está 7 de vida, ¿no? Sí. A ver, yo creo que ahí aguanta ya, ¿eh? Yo creo que, o sea, que no. Bueno, está Torque que mete 3 a Dacos. Exacto. Que habrá que ver, que habrá que verlo, pero bueno. Panchoca, que debería de dispararle al azul o al rojo para tratar de quitarlo de en medio, claro. Torquil va a hacer 0 a. ¿A quién? Hombre, lo lógico será, ¿no? Que es la que quieres matar. Buena pregunta. A ver. Hace 0 a ERA, ¿no? Pues disparar a Han, a ver qué. Con qué efectividad. Rango 1, ¿eh? El azul. Voy a tirarle. Yo no me lo pensaba. Me pasa que. Le van a caer al autoblaster, ¿eh? Le van a caer una, dos autoblasters seguro. Sí, y una en Bullseye. Yo creo que le caza. Igual por eso se lo está pensando. Pero vamos. Lo que le interesa es tratar de quitar piezas. A ver, quitas a ERA y después con todas las naves vas a estar persiguiendo al halcón y todos los críticos ya no se los va. ¿Le dispara el rojo? Me imagino que será para intentar quitarle el ojo, el token. Buena. Hasta la, y la fuerza. De. Y le entra uno. Pero no gasta el ojo. Vale, va Torquil. Mira, si hubiera disparado el azul, lo habría esquivado todo. Pero porque. Estaba a rango 2, ese. Es que el otro estaba a rango 1. Yo no sé por qué no ha tirado el de rango 1. Yo creo que ha sido para intentar quitarle el token. Dispara a Torquil. 3, gasta un ojo. Uno se entra refuerzo, todo. Uno, se entran, dos, no hay refuerzo. Le entran los 3. Sí, el refuerzo porque está de lateral, ¿no? Va Sani. Sani, rango. Que habría que mirar si me ves con ERA por el tema del autoblaster. 1. Y le tiro 3 dados, vale, sí. Vale. Sí, sí que lo ve, ¿eh? Estará el ojo. Está de vida esto, una barbaridad. O no. ¿Dónde necesita gastarlo? Sí. Es absurdo. 1, 2. Lo ha gastado, ¿no? Sí. Pero no tenía por qué. Se le mete lo mismo. No, que no le veía. No y no lo ve no. Con el azul. No lo ve, entonces no tenía refuerzo.
rosa. ¿Cómo que no tiene refuerzo? Es el arco delantero. El arco frontal, o sea, el arco 180 de delante. Sí, 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 pero... Ah, pues se ha quitado uno de más. No, que se ha quitado uno solo. Ah, vale, vale. 2, 4, 6, 7, 8. Pero sabemos que ha gastado ese ojo no sin necesidad. Pues 2 para el halcón. Y aquí, autoblaster. Tiran otro dado más. Y los críticos para adentro. Rango 1. Con bullseye. ¿Por qué 4? Espera. No, en bullseye sería rango 2. Ahora no. Aquí lo que te dice no, es que espera, a ver. Me estoy dando yo también. Sí, que no es. Sí, tira 4. Pues los dos críticos para adentro. Muy bien. Maravilloso. Y ahora era. Ay. Nacho, voy a hacerte la final. Que me imagino que liquidará a Sunny, ¿no? Queda mucho. Queda mucho, pero... Ah, espera, tengo que tirar aquí el... Daño, el crítico. A ver si se lleva un daño más. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nada. Nada. Vale. Al rojo. Okay. 4. 5 dadazos. ¿Qué se dice pronto? Pues todo. Pues adiós. Vale, entran. Muerto. 3. 2 y 2 críticos. Sí. 2 y 2 críticos. Epa. Ahí va todo el mazo, lo ha puesto ya. Ahí va todo el mazo ahí. Hay cosas que no han sido datos. Bueno, pues mosquito y medio. Qué dolor. Ahora la lástima es que no sé si será capaz de pegar otro tiro. Es Gonera. Lo tiene difícil. Le quedan 2 vidas, nada más. Sí, ahora pues... El azul... Bueno, esto como el azul. Estoy en arco de fuego, ¿no? Y no me has disparado. Estás en arco y no te he disparado, sí. Nada, esto no hace nada, calla. Pero él no, era la otra. Podría atacarte si tuviera... Está mirando a Zan, que no ha tenido efecto. Vale. Ahora el 1 me imagino que era un koi. Nada, vale, igual lo que le interesaría con era es tratar de chocar a alguno. Sí, por eso. Que tiene intimidación y tratar de que Han pues haga una tirada espectacular. Porque ahora, otra cosa. Ahora el amarillo un 1 abierto. Para seguir bloqueando, chocando. Yo el rosa lo quedaría. ¿Tú crees que el amarillo va a hacer un 1 abierto? Yo creo que va a hacer un. No sé, no me acuerdo cuáles son los cois que tiene. Pero vamos, yo ahí el halcón yo creo que se girará, ¿no? Hacia... ¿O tú crees que van a que el rosa y el verde van a ir a por él? Me parece un poco... No, yo lanzaría el rosa hacia el halcón y el verde... Aunque sea final de fase... Pasa que tienen que... Con el 2, ¿vale? Yo con el 2 haría el rosa hacia un lado y el verde hacia el otro. Cruzándolos. Mm. El azul, un koi, que no sé qué koi tiene. El 5 seguro, pero ese no cabe. Ah, por eso, es lo que estaba mirando. El 3. El 3. Y Torquil, movimiento cerrado. Uno, si lo tiene el 1 y si no el 2. El 2 cerrado. Y ya vas encarando hacia el halcón. Que de esa manera le metes el amarillo
Y es que incluso un 1 recto. No, uno recto no tiene. Tiene uno suave. Pero vamos, el uno suave no es mala tampoco. El uno suave hacia su izquierda. Y luego si eso, si no va por allá, no va por él, pues hacer el COI y tratar de empezar a enganchar con el autoblaster. Pues te digo que es que, y con el rosa le haces el 2 cerrado hacia la derecha. De tal manera que te pongas como te. Se ponga como se ponga el halcón, le vas a disparar con el autoblaster. Yo creo que con Torquil prácticamente no, no le necesita nada más para terminar con el. Con la Ghost. De hecho, yo haría un 1 recto con Torquil. O un 1 suave, si te pones. Yo es que te digo el 2 cerrado más que nada porque así ya vas encarando. No, pero más que nada por coger, asegurarte que coges arco. Hombre, que si vas muy, si vas muy cerrado, igual el otro te hace un. Como puedes, con esto de que puede cambiar la maniobra, se te queda un poco. Sí, pero vamos que. Con uno suave igual se te queda detrás. O chocado. Que tienes el arco lateral. Sí, pero que está a 2, ¿eh? Todavía. Que el... Yo no me la jugaría al pleno tampoco. Yo no me la jugaría al pleno. Que por eso tienes el azul. Bueno, vamos a ver. No, él tiene. No, sí, sí que ha tirado. ¿Qué está diciendo Edu? Que se ha olvidado el crítico. Sí. No se ha olvidado, lo ha tirado. Sí que lo ha tirado. Ha sacado un ojo. Ya lo tengo. Que no hacemos ni caso. Que la ha tirado, que no te enteras. Es que entre que tengo el móvil silenciado, que si no suena por aquí por todos lados, sí. Venga, estoy. Bueno, pues a ver este turno, si sobrevive Era o no. Vale, ahí voy, el amarillo. Una suave. El COI, eso estaba más o menos previsto. Tensión. El rosa que se mete ahí. ¿Ves? Yo los hubiera cruzado. Me ha hecho uno suave. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo ahí. Te chocas con el. Con Era el rosa y ni tan mal, ¿eh? Que igual aguanta. Bueno, está el arco lateral, se me olvida todo el rato. El arco de la torreta del cuervo. Se choca. Maravilla, qué alegría. Se ha chocado con el verde. Ok, torre de 0 a Era. Le hace 0. ¿La ves? Pues a ver, ¿qué hace Han? Lo tengo a izquierdas. Yo dispararía al rosa. Más que nada porque le está quitando uno de agilidad. ¿Y para qué vas a cargar a Zamp? Vale, yo te puedo disparar a un chocado, ¿no? Sí, con el principal. ¿No puedes usar el autoblaster? Porque es armamento principal. Guay, el rosa también dispara. Lleva a Zef. Nunca he entendido esa carta. ¿A ti qué te parece? Sí, tenía que disparar Han. Voy a ir a. A Han. ¿Tiene que disparar primero Han? Sí, no sé, ¿ha hecho 0 a Han? No. ¿No dispara primero Han? Ah, sí, dispara Han. Primero Han. Tienes razón. Vale. Al arco. Han, Arillo tiene que ir, imagino.
Voy a intentar darle una posibilidad de sobrevivir a Hera si mato a este. Pero las probabilidades de pegarle son bajísimas. Voy a tirar a este. A los pisos, ¿vale? Es. Esquiva, entra uno. Había hecho esquiva. Sí. Había hecho esquiva. Vale, entonces ahora sí que voy con Thorkil. Ahora sí. Joder, la mierda esta, de verdad. Tres daditos. Decía que te preguntaba, Loki, ¿qué te parece a ti Ceborrelios? A mí es que nunca me ha parecido una carta muy útil. A ver, yo Ceborrelios me gusta en. Estos otra vez. Hago reroll de pan. ¿Pero por qué le dispara a...? Me gasto la fuerza. ¿Por qué le ha disparado a Han? Con el rosa. Pues porque el otro día le dispara. El rosa dispara al Agost. Que la va a reventar, claro. Por eso te estaba preguntando por Zep. Porque Zep... A ver, Zep me gusta en Gulguarro. Y te digo el porqué. Porque Gulguarro gira con a base de cerrados. Entonces no es como era que tiene un koi para darse la vuelta. ¿Vale? Ya, que es una manera de asegurarte que aún disparas algo si te quedas ahí un poco mal puesto. Bueno. No, y que a ver, con Gulguarro pues vas al choque. En el momento que te van a sobrepasar, tienes que ir buscando el choque y a disparar. Tengo que estar dañado. Ah, vale, sí. Yo la y sin escudos, claro. Okay. Pues se le ha quedado bastante, bastante complicada. Bueno, lo que habíamos previsto un poco, ¿no? Sí, aparte que... ahora la salida que tiene Han ahí es no es nada buena. Porque hacia la izquierda no puede ir. Porque está la piedra. A no ser que haga un movimiento largo. ¿Ha girado el arco, no, al final? No lo sé, no lo veo. Sí. No, está adelante y atrás, no sé si lo está pensando, ¿no? Pero bueno. Yo a lo mejor me tiraba un cerrado hacia su derecha. Para tratar de quitar de en medio al azul, que es el que está dañado. Hombre, ahora tiene que hacer un cerrado a la derecha. ¿Qué ocurre? Que me imagino que irá bloquearlo, lo tiene difícil. A no ser que lo bloquee con Thorkil. Y más que nada por eso, que tratar de quitar naves, porque es lo que le corre prisa ahora. Porque el rosa... A ver. El rosa... Tiene que desaparecer de ahí. ¿El arco al final cómo lo lleva? Hacia adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Sí. El amarillo, un uno recto. Es que no tiene uno recto, es verdad. En ese momento, la torreta de Han. No, yo creo que el amarillo va a hacer el COI. Sin problema. Bueno, lo ha dañado, pero tampoco... O el 2 cerrado. Yo creo que le entra bien ahí, detrás de la piedra. Y coger posición. Si el otro sale un poco con una maniobra que no deja de tener impulso todavía el halcón, entonces tratar de salir de arcos o lo que sea, cubrir ese espacio que total y protegerse un poquito, porque ahora tampoco, o sea, que no tiene ninguna necesidad de tomar riesgos. Un único disparo que tiene del halcón con sus tres dados y tal, por mucha repetición que tenga, pues al final poco a poco tratar de no perder las naves, simplemente. Es que ahora mismo tienes al rosa, que le haces un 2 cerrado y lo vas llevando allá hacia la parte de atrás de del halcón. Donde está el rosa, poner el azul para que funcione el autoblaster. Pues ha hecho el koi. Ha hecho el koi al final. Se va. Sí, a bloquear. A tratar de bloquear la salida, a lo mejor. A bloquear si es que va por allí.
Se quita el crítico de tirar un dado menos y la tensión también. ¿Ese sí queda preparable? Vale. Que la he dejado puesta, pero bueno. Sí, sí. Ese se mete detrás de la nube. Y Torquil. El 1 suave. Yo cambiaría la torreta, pero bueno. Se ha hecho el 2 cerrado a la derecha. Le mete un meneo bastante elegante. El giro torreta. A ver. No, giraba. Así. Pues sí. Pero pasa por piedra. Por los pelos, ¿eh? Es que ha hecho el 3, amigo. Bueno. Vale. Puede repetir la tirada, tampoco tiene por qué sufrir daños. De momento sí. Y de momento también. Un daño. Vale, voy a tirarle a... Bueno, pues no está en arco, con lo cual no lo puede bajar a cero. Puede disparar. Ah, lo llevaba en el lateral. Y va a meterle 4 dadazos a Torquil. Yo repetiría, gasta, pero bueno. Gasta fuerza. Yo repetiría. Pues gasta un ojo, entra un daño. Entra uno. Te fijas. Su tirada era la tirada media. 2 ojos impacto, que era blanca. Y carga Zam. Aquí va Autoblaster, ¿no? Sí. Es que encima los 3 dádicos, parece que no, pero pican, ¿eh? Las naves grandes, que fue fácil cogerla. Joder. Uf. Pues esquiva uno. Uno y crítico. Vamos a ver el crítico. Me gano 2 estrés. Uf. Muy complicado ya. Se da la vuelta a la carta. Circular. Que se puede salir luego con R2. Voy a tirar el dado, sí, para recuperarme un escudo. Lo vuelvo a tirar. Vale. Nada. Pues está el halcón. Uy, espera, que me falta el amarillo. 5 de casco y un escudo. Otro autoblaster. Ok, le faltaba disparar uno. Un impacto. Repito. Dispara adentro. Y lo del droide no lo vuelvas a hacer, ¿no? Eso ya está hecho. Vale, pues ya está. Han mantenido la tirada que había salido. Pues 4 de casco y un escudito. Y ahora con un montón de perros detrás. No, esta combinación para esta lista fatal. Bueno, ahora los tiene dispersos. Sí, pero bueno, yo no me lanzaría a lo loco. Simplemente los iría encarando. He jugado particularmente bien. Y luego ir con todos de frente. ¿Ahora qué harías? ¿Tirarías hacia...? ¿Te cerrarías hacia adentro? ¿O te irías hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda del halcón? El halcón ahora va doble tensionado. O sea que... Pero tiene que buscar la piedra. Con un 2 cerrado se sale de distancia de la piedra. ¿Hacia la derecha? Hacia la izquierda se sale de distancia de la piedra. Sí, hacia la izquierda seguro. Y hacia la derecha también. No sé, yo creo que igual sí que coge la nube. Que mío. Cuando quieras. No, pues seguramente no, pero vamos. Tiene que hacer... Pero es con encima no va a quitarse tensiones. Claro.
No se puede quitar tensión con Canon. Sí, pero... Y es que ahora haría... Uno abierto a la derecha. Venga, pues estoy, pongo carta. Un abierto a la derecha, pero se queda muy expuesto, ¿no? Vas a poder pegarle con... A ver, con... ¿Podrías tirar el azul? Perdón, que el rosa era un 2 cerrado y no se me... Esa tensión se la ha quitado. O sea, que lleva ahí, pues, la lleva pegada, pero... Sí. Podía hacer acción. Ha vuelto a hacer un movimiento azul, además, ahora. Sí. Este va a hacer ojo y girará torreta derecha. Cambiado el arco, creo, hacia el halcón. Sí. Ya está. Es que hay que ir una a una a las posiciones. Vale. Tensión. Muy bien. Y hace ojo también. Solo... Oye, este se quita tensión y ojo. Un 3 y... Pues se mete ahí a bocajarro. Va a gastarse la fuerza para quitarse una de las fichas de tensión. Uh-huh. La habilidad... Ha gastado Canon, ¿no? Para quitarse una. Y es que ese turno no me lo hubiera quitado. Joder, la torreta está a la derecha, sí, hay que ir uno a uno. Le va a bajar a cero, me imagino. Hago cero. Y disparará. Porque el primero. Con dos daditos. Blanquea. Repite con blanco fijado. Hasta crítico, impacto. Pues un escudo y el crítico. Vale. Pirota aturdido. Si se come piedra, ¿no es ese? Sí. Si comes un obstáculo, sufre daño. Ese no llega, no lo ve. Y aquí autoblaster y rango 1, 4 dados. Y los críticos para adentro. Y está a 3. El crítico se lo come, aún ha tenido suerte. Si es un doble daño. Un crítico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le queda uno de vida, vale. ¿Crítico qué dice? No lo he visto. Vale. Pues vamos a ver, si lo tira. No puedo hacer acciones excepto el ojo. Aún tenemos algún turnico. Eso no es acción. ¿Y el arco no lo lleva para los lados? Sí, que puede disparar. Vale. Justo atacas. Yo ataco. Al azul. Está a 2 de vida. Vale. Voy a intentar darle al sticker ese. Buena. Mejor. Crítico. Pues el piloto aturdido otra vez. Ha tenido buena suerte con los dados de defensa. Ha defendido bastante bien. Regenera un escudo. Y a ver. Ahora otro 2 cerrado. Ahora sí que buscaría el 2 cerrado, más que nada porque te da la repetición. Siguiente. Hombre, también podría tirar muy largo, ¿eh? Con un 3 abierto, coger distancia, evitar esas autoblasters. Pero claro, es que tratar de matar los mosquitos a largas. Muy, muy difícil. El 3. Otra vez un 3 cerrado. Creo que te quedas a rango 1 ya de la nube. Con Canon te quitas la tensión y ya empezarás a poder al siguiente turno, di que suerte, puedes hacer ojo.
Vale, es que le falta un tiro, ¿eh? Un tiro, dos, a lo sumo, al halcón. Dos a lo mejor son muchos. A ver, si no coge, yo creo que por eso te decía de coger distancia, porque al final, si no la... Si le disparan más de dos, ya lo tiene bastante... Bastante difícil. No le queda mucho tiempo tampoco, pero bueno. Sí, sí, vas. Es el juego que tiene que buscar. Uy, este solo tenía la tensión, ¿eh? Se lleva dos tensiones porque se ha puesto nervioso. Pues voy a fijar blanco mismo. Fija blanco. Sí, este turno. Como no tiene muchas posibilidades de dispararle. Para asegurar. El azul. Si me el azul se pira. Huye como una rata. Está tratando conservando ahí los puntos. Este que no sé ni si entra. Hace un coi. Este va a hacer un ojo. Como no me deja de... Pone y Torquil. Quita la tensión. Tranquilamente, también. Blanco fijado. Va a fijar blanco. Y tira la torreta hacia atrás. Pues vamos a ver qué ha hecho el halcón. Ya está. Vale. Siendo suave, se quita esa última tensión. Y se coge un ojo. Y hace ojo. Tensión con canal, ¿no? No, es un azul. Tío. O sea que me quita la tensión, vale. Pero no sí, por sí. Canal. Perfecto. Vale. Okay. Si llega bueno, aquí los... a rango. Está intentando darle, no sé qué está. Hay algo ahí en medio. Está, sí, base que... cero. Vale. Tira dos dados con el armamento principal de torreta. Yo estoy a... Dos. Está rango uno de la nube. Puede gastar la fuerza para esquivar ese ataque. Armamento primario del rosa. Otros que dos. Le mete los dos también. Qué mano, tío, hoy. Sí, sí, re-rolear por la habilidad. Pite todo con Han. Un escudo, pierde otra vez el escudo. Vale. Yo creo que no, este ya no llega. Ese ya no llega. Y veamos a ver a quién le arrea. Mira, puede darle al amarillo. Que ha fijado blanco, de hecho. El amarillo, o al rosa, que ha hecho un coin, ¿no? El rosa está entero. Torquil, pues. Cualquiera de los dos, el rosa está entero. Yo dispararía al amarillo. Sí, más que nada porque así lo... A ver, el amarillo no ha disparado. Dos, joder, bien. Otros dos. Una mano hoy, venga. Pues dos. Esquivao. Madre mía, qué mano. Pues ahora a ver, ¿el rosa o el amarillo? Siento que están los dos igual. Lo que pasa es que al rosa igual le puede disparar después también. Lo mejor que en la vida es empezar a quitarme algo de encima. Estos tres. A tirarle al amarillo. No sabemos a cuál es. Amarillo, el amarillo. Hasta el ojo, le mete los tres. Y por si acaso. Y por si acaso. Vale. ¿Cómo están hoy los dados? Quito de... R2. No tiene que repetirlo, lo crítico no cuenta. Crítico no cuenta. Sí, te valía. Pues el halcón este turno no ha sufrido daños. Así, el problema es que va a contrarreloj. ¿Qué van de puntuación? ¿Cómo van? Pues... 150. 106 a 149. ¿Cómo 106? Sí, sí. Imposible. Ah, no, perdón. 44 a 149. Que es que me equivoco. Es que necesita 106 para ganar. Vale. Y el problema está en que ahora
¿Qué? Hay que mover otra vez largo, tienes que mover otra vez largo con el halcón. A ver, su mejor baza es Torquil, que es el que más puntos vale. Es que los otros son 28 puntos. Pero a ver, ahora mismo, bueno. Es que ahora mismo hay que pensar que hagas lo que hagas, te va a pillar el costado. A no ser que hagas el 1 cerrado, o sea, el 2 cerrado con el halcón, para pillarlos de frente al rosa y al verde. Pero te va a llegar el amarillo. Es que te quiero decir, ahora mismo te va a pillar alguna nave y te va a pillar de el culo. A ver, podría hacer el impulso a lo mejor, pero... No, tiene el crítico que son te puede hacer ojos. Ah, amigo. Es que es engordar para morir. Ya está. Ok, pues voy a ver. Era de azul. Déjame mover, por favor. Ojo. Quitará la tensión porque volverá a girar el arco hacia la izquierda. Pues va a girar el ángulo a izquierdas. Vale. A izquierdas. Izquierdas. Sí, es lo único que puedo hacer en la vida. Creo que no le llega. Rango 2. Sí. Rosa es... Rango 2 es el rosa. O sea, al rosa hay que intentar tirarlo. El amarillo ahora te va a disparar con un armamento normal, no te va a disparar con autoblaster. Voy a tirarle al rosa primero, ¿vale? Vamos a tirarlo. Tendría que sonar la flauta. 2. Pues 2. Madre mía. Hoy no te quejarás, tío. Hay bullseye. Está a rango 2 en bullseye. Y fuera del arco principal. Pues 1. Pues no. El escudo. Está 1. Lo mismo. Tú tiras un dado más. Si saca un crítico, lo tira. No le va a hacer falta porque tira dos dados. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aunque gaste el ojo. Gaste la fuerza para esto. Al halcón al suelo. Y un dadito más. Bueno, pues esto ha sido la primera partida de top. Muy de mi lado. Y la lista te iba muy mal. Y nada, en un ratito os vemos a vosotros. Sí, a ir preparando. Muy bien, pues. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.